Te voy a enseñar ahora cómo realizar una abducción en plancha lateral, que rápidamente explicado sería o esto, ¿vale? Pero te voy a enseñar a hacerlo bien. Te aconsejo que veas este vídeo, ¿vale? Porque hay muchos tips y muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero va a ser la posición base, donde tenemos que tener el hombro encima del codo obligatoriamente, donde nuestra mano tiene que ser una prolongación de nuestro codo, no puede estar ni aquí ni aquí, ¿vale? Ni el codo puede estar aquí y yo subir, ¿ok? Así, fuerza totalmente perpendicular contra el suelo, vertical contra el suelo, ¿vale? Voy a ser más fuerte, más estable, mayor capacidad de aplicar fuerza y todo eso. Bien, después, este es un movimiento en el que podemos hacerlo. Aquí tumbadita, esto estaría mal de todos modos lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero es como el nivel fácil y luego como el nivel más difícil, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de lo más sencillo. Lo primero, tengo que intentar tener hombro, cadera y rodilla en línea. Aquí la rodilla está por delante, entonces voy a intentar estar en línea. Ahora sí, y voy a estirar esta pierna aquí. Tengo que intentar evitar que se vaya el abdomen. Cierro, aprieto. Intento ver cómo está el codo. Vale, estoy en línea. Y ahora miro hacia adelante, no hay que mirar nada más aquí. ¿Para qué? Para liberar mi cuello, ¿vale? Para no tener el cuello en tensión. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a intentar que mi puntera mire hacia adelante, no hace falta mirar allí, mira hacia adelante y con el talón hacia arriba voy a empujar. Máximo rango y vuelvo. Errores comunes. Subir y bajar. Tengo que evitar que haya balanceo, tengo que estar súper estable, mirar al frente. Y aquí, máximo rango, ¿vale? Vamos a complicarlo un poco más subiendo la cadera, teniendo más distancia entre los puntos de apoyo y por tanto va a ser más inestable, ¿vale? Y desde aquí, igual, con la rodilla, la cadera, el hombro, todo en línea, con la puntera hacia adelante, subo arriba, error común hacerlo desde aquí, que no está tocando el suelo, pero está muy bajo, ¿vale? Entonces subo arriba y ahora máximo rango y vuelvo, máximo rango y vuelvo. Errores comunes que también me encuentro bastante. Chicas que hacen la palanca muy corta, que tienen este pie muy arriba, que tienen la cadera muy arriba y que cuando suben la barra, la banda, perdón, se va hacia arriba, ¿vale? Tenemos que intentar que haya siempre un ángulo de aproximadamente 45 grados más o menos, o sea, esta flexión, que no esté aquí, sino que esté aquí, ¿vale? Y voy a subir igual, con el talón hacia arriba, mirando delante, evitando mirar mis pies, evitando chepar, evitando flexionar, que esto es algo que también me encuentro mucho, flexionar y extender rodillas. Aquí.